Alerta América. Patriotas, el candidato de Biden día en la silla caliente. Mis amigos, la elección de Biden día enfrenta un escrutinio por la presunta manipulación de la privacidad de los veteranos. La elección del presidente Biden para el puesto número 2 en el Departamento de Asuntos de Veteranos va, por sus siglas en inglés, está bajo la lupa por su supuesta responsabilidad en un sistema que no protegió adecuadamente la información personal de los veteranos, lo que llevó a una agencia federal de investigación a determinar que había una probabilidad sustancial de irregularidades. Tanya Bradshaw, la jefa de gabinete del secretario de Biden, Dennis McDonough, es la nominada de Biden para ser subsecretaria. Ha tenido autoridad sobre la solución de flujo de trabajo empresarial integrada de BA, también conocida como el sistema DUS. Patriotas, en agosto del año pasado, la Oficina del Asesor Jurídico Especial OSC, por sus siglas en inglés, solicitó al departamento que completara la investigación de DUS en un plazo de 60 días, después de recibir la denuncia de un informante que alertó sobre la vulnerabilidad de la información personal de los veteranos en el sistema. Sin embargo, casi un año después, el BA todavía no ha concluido la investigación. Bajo el liderazgo del secretario MC Donoghue y Tanya Bradshaw, el BA ha solicitado prórrogas cada 60 días desde entonces, incumpliendo repetidamente con sus obligaciones de investigar e informar a la OSC sobre estas graves revelaciones de denunciantes, dice una carta enviada el viernes por la noche por Tristan Lavin, presidente de Empower Oversight, y Jacqueline Garrick, fundadora de Whistleblowers of America. La carta fue enviada al presidente del Comité de Asuntos de Veteranos del Senado, John Tester, Demont, y al miembro de mayor rango, el senador Jerry Moran, Republican Kansas. Recordemos, amigos, que su última solicitud de prórroga, realizada el 1 de junio, retrasaría la respuesta a las revelaciones de los denunciantes hasta el 1 de agosto, continúa la carta. Sin embargo, en los 10 meses desde la remisión al BA, aparentemente no ha habido ningún progreso en la corrección de los problemas. Según revelaciones adicionales de denunciantes, tan recientemente como este mes, junio de 2023, la información privada de veteranos, denunciantes y sus constituyentes sigue siendo accesible de forma amplia, insegura e inadecuada en DUS, vulnerable a compromisos. El senador Charles Grassley, republicano por Iowa, ya ha exigido respuestas sobre Bradshaw. A principios de este año, Grassley, que no es miembro del Comité de Asuntos de Veteranos del Senado, retrasó la confirmación de otro candidato diferente de Biden DA. El sistema DUS está bajo la autoridad de la oficina de la jefa de personal Tanya Bradshaw. Según informes respaldados por documentos en mi poder, un examinador de fraude certificado por BA y un profesional de auditoría certificado notificaron a la oficina de la señora Bradshaw el año pasado que la información de identificación personal PII, la información de salud protegida PI y la información de los denunciantes fue ampliamente accesible en BA para los miles de empleados de BA con acceso a DUS, independientemente de su necesidad de saberlo, dice Grassley en una carta del 2 de junio a McDonough. Grassley le pidió al liderazgo senior del BA que le proporcionara información antes del 16 de junio a su oficina. Mis patriotas, como se sabe, la señora Tanya Bradshaw, cuya oficina tiene autoridad sobre el sistema DUS y prometió investigar el asunto hace casi 11 meses, se encuentra actualmente ante el Senado como candidata para el puesto de subsecretaria, agrega más tarde la carta de Grassley. En ese puesto, tendría un papel clave en la modernización de los registros electrónicos EHR del BA. Sin embargo, el sistema DUS que está bajo su autoridad contiene nombres, números del seguro social y fechas. ¿Y tú dime qué opinas? Muchas gracias por tus comentarios, realmente los leemos todos. Dios los bendiga, familia republicana, y que viva Trump 2024.